Amigos, no puedo partir mi dibujo, me duele muchísimo partir uno de mis dibujos. Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, KunstArt, donde aprendes a dibujar chido. Y así es, amigos, el día de hoy vamos a aprender a hacer una tarjeta sin fin o una tarjeta infinita. Me gustaría cómo es que la llaman en tu país. Bueno, vamos a hacer esta tarjeta infinita. Obviamente lo vamos a hacer con dibujos de Skibidi Toilet. Por aquí tenemos algunos titanes, tenemos Speakerman. Va a estar bastante buena. Lo único que voy a tener que hacer pues es elegir uno de mis dibujos, que me va a doler muchísimo porque tenemos que cortarlos, así que no sé cuál elegir. Obviamente este, amigos, que este es del último video, el que hice una colaboración con Dibujomanía, este creo que no lo voy a utilizar porque es una hoja bastante delgada que fue impresa la que me envió Dibujomanía, así que yo creo que este lo vamos a omitir. Ok. Ahora, de estos, amigos, a mí me gustaría que me ayudaran a elegir uno, pero obviamente no me lo pueden estar diciendo ahora. Voy a tener que elegir alguno de estos, que bueno, todos me gustan muchísimo, amigos. No sé cuál rayos voy a poner. Yo creo que la mayoría elegiría a todos los titanes, pero pues no creo que se alcancen a ver mucho como en la tarjeta. Entonces, bueno, este sí se va a alcanzar. Yo pienso que este sí se alcanza a salir muy bien en la tarjeta. Así que yo opino que voy a dejar este. También vamos a dejar este. Este me parece muy chido. Ok, ya tenemos esos dos. Ahora voy a elegir otro. Rayos, amigos, no sé cuál elegir. Pienso que voy a elegir... Me gustaría uno de estos titanes, que obviamente es el mismo. Este es mejorado, pero este está bastante ancho. No creo que alcance a notarse muy bien en la tarjeta. Así que yo creo que voy a elegir este. Ok, ya tenemos tres. Falta únicamente uno. ¿Ustedes cuál elegirían, amigos? Me gustaría estar leyendo su mente para que me digan cuál elegir de estos. Yo pienso que voy a elegir a... Ay, no sé, creo que uno de estos dos. Sí, uno de estos dos voy a elegir. Yo pienso que elegiré... A mí me parece que a ustedes les gusta más Speakerman, así que yo creo que voy a elegir a Speakerman. Ya los tenemos, amigos, muy bien. Ok, una vez que ya elegí mis dibujos, obviamente, ahí está. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Ok, una vez que tenemos esto, ahora tenemos que recortar los dibujos exactamente en un cuadro perfecto. Yo creo que voy a tomar la medida de este, que sería como el que me da menos espacio para hacer mi tarjeta sin fin. Entonces vamos a sacar medidas sobre esto. Yo pienso que voy a sacar esta medida de aquí, me voy a basar a esta para sacar los cuadrados de todos estos dibujos. Muy bien, amigos, ahora lo que voy a hacer es tomar esta medida para ver de qué tamaño me va a quedar el cuadrado. Vamos a ver cuánto mide esto. Aquí me dice que mide 14,8 centímetros. Entonces, cada cuadradito de cada dibujo me debe de medir 14,8 centímetros. Si tus dibujos son más pequeños, pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran, siempre y cuando sea cuadrado. Ok, amigos, ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestros dibujos. Nos deben de quedar cuadrados perfectos para poder hacer una buena tarjeta sin fin. Lo primero que voy a hacer es tomar esta medida, que es la más pequeña de todos los que voy a recortar. Entonces nos vamos a basar en esta. Aquí dice que son 14,8 centímetros. Todos nuestros cuadros deben de ser de 14,8. Obviamente los míos. Si tus dibujos son más pequeños, únicamente recorta los cuadros que sean perfectos. Pueden ser de 10 centímetros, de los que tú quieras, únicamente que sean cuadrados. Ok, entonces vamos a hacer todos nuestros dibujos cuadraditos y vamos a partirlos a la mitad. Ok, amigos, una de las razones por las que voy a utilizar escuadra es para que nuestros trazos salgan totalmente derechitos. Entonces lo que debemos de hacer es basarnos en las líneas de la hoja y así podemos sacar trazos perfectos. Ok, amigos, aquí tengo ya dividido el primer cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Esto me va a doler muchísimo, pero no importa, vamos a hacerlo para ustedes y vamos a cortar este dibujo.
Ok, amigos, ya tenemos cortado el primer dibujo. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros tres. Muy bien, amigos, pues aquí tengo ya los cuatro dibujos perfectamente cuadrados. Bueno, no sé si están perfectamente. Vamos a hacer la comprobación. Voy a unirlos todos y de esta manera vamos a ver si todos están perfectamente cuadrados. Ahí está. Parece que sí, amigos. Perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este ya lo tengo marcado, pero vamos a recortar nuevamente nuestros dibujos. Dos los vamos a cortar en vertical y dos los vamos a cortar en horizontal. Este ya lo tenemos marcado, así que este toca vertical. Este yo creo que también lo voy a hacer vertical, horizontal y horizontal. Así que ahora vamos a marcar los dibujos y los recortamos nuevamente. Una vez que ya tenemos marcados nuestros dibujos, dos en vertical y dos en horizontal, ahora sí vamos a partirlos por mitad. Amigos, no puedo partir mi dibujo, me duele muchísimo partir uno de mis dibujos. Pero en fin, vamos a cortarlo, este video va a quedar bastante chido, esta tarjeta va a quedar muy pero muy épica, así que vamos a agarrarnos con todo y vamos a partir nuestro dibujo. Sí, lo logré. Ahí está, amigos, partimos el primer dibujo. Titán Speakerman está completamente dividido a la mitad. Ahora vamos a partir el resto de los dibujos. Muy bien, amigos, una vez que ya tenemos las dos piezas, dos en vertical y dos en horizontal, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primera, que es esta de aquí. Y en la primera mitad, amigos, vamos a marcar un punto al centro. Recuerden que deben de ser cuadrados y esto nos debe de quedar perfecto. Entonces, marcamos un punto al centro. Ya que tenemos nuestro punto, ahora vamos a doblar nuestro dibujo de esta manera, que nos quede perfectamente doblado. Para hacer un mejor doblez nos podemos ayudar con la uña o en su defecto podemos utilizar una moneda y de esta manera marcar bien los dobleces. Y ahora vamos con el siguiente doblez y es por eso que marcamos este punto. Vamos a llevar el primer extremo hacia el punto. Doblamos y marcamos bien este doblez. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra parte del dibujo.
Ahora, amigos, el siguiente paso es darle la vuelta al dibujo. Pongan mucha atención cómo es que le voy a dar vuelta al dibujo, porque creo que muchos batallan con esto. Ok, aquí tenemos prácticamente nuestro dibujo normal. Vamos a darle vuelta de esta manera. Ok, lo voy a hacer lento para que puedan verlo. Aquí está. Aquí tenemos ya nuestro dibujo normal. Ahora el siguiente paso es marcar con una X las puntas donde vamos a poner el resistor, que es en cada una de las esquinas. Ok, amigos, aquí ya lo tenemos marcado y aquí es donde vamos a ponerle resistor. Muy bien, amigos, para que logre verse bien todos los pasos que estamos haciendo, voy a poner nuevamente mi primer dibujo, que es de esta manera. Vamos a darle vuelta nuevamente. Recuerden que es esta vuelta y esta otra vuelta. Ya tenemos las X marcadas en cada una de las esquinas. Ahora lo que vamos a hacer es con el pegamento este. Bueno, pueden usar cualquier pegamento. Yo lo voy a usar en barra, creo que funciona mucho mejor. Y vamos a rellenar bien cada uno de los recuadritos donde tenemos la X. Recuerden, únicamente debemos de rellenar este cuadrito. Rellenamos también el otro recuadro que tiene una X. Y rellenamos estos otros dos. Muy bien, amigos, una vez que ya tenemos esto, ahora nos vamos con la figura número 2, que son estas. Estas son las que tenemos en horizontal, así que vamos a pegar la primera esquina o el primer recuadro, que es este. Este no se ha movido para nada, amigos, recuerden, se los voy a voltear para que vean cómo es que queda. Ahí está. Damos vuelta derecha y el otro queda igual. Ahí está, esto no lo movemos para nada. Entonces, así como nos ha quedado, vamos a tomar esta figura de aquí, este recuadro, y lo vamos a pegar en la primera esquina. Esto nos debe de quedar perfectamente en la esquina. Ok, pegamos muy bien. Tomamos la otra esquina que nos debe de quedar en esta parte de aquí. Igual, perfectamente en la esquina. Y vamos a pegar la siguiente parte. Las esquinas de abajo nos deben de quedar en estas esquinas. En la parte de atrás nos debe de quedar de esta manera. Ok, vamos con el siguiente paso. Muy bien, amigos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra tarjeta, vamos a dar vuelta de esta manera. Aquí ya teníamos los dobleces, es por eso que se está doblando muy fácil. Y vamos a marcar nuevamente esta esquina, esta otra esquina, las de la parte de abajo, y también vamos a marcar los recuadros grandes, que es este de aquí y este otro de aquí. Ok, y ahora vamos a rellenar también con el pegamento. Una vez que ya pusimos nuestro pegamento, vamos a pegar la tercera tarjeta, que sería esta de aquí. Igual vamos a tomar las esquinas para que nos quede derechito. Ahora, amigos, tenemos que pegar la siguiente tarjeta, y para mí este es uno de los pasos más difíciles, ya que tenemos que darle vuelta a todas estas tarjetas y que nos quede completamente a la mitad. Entonces vamos a darle vuelta justamente al centro de cada una de ellas. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ok, amigos, y nos debe de quedar de esta manera nuestro doblez. Aquí lo tenemos ya perfecto. Hacemos este doblez y ahora pegamos la siguiente tarjeta. Ahora vamos a ponerle pegamento a todo esto. Vamos a poner pegamento aquí, aquí, en todos los recuadros, los grandes y todos los pequeños. A todo esto le vamos a poner pegamento.
Ahí está listo. Y por último vamos a pegar la última tarjeta. Empezamos con la parte de arriba, en esta zona de aquí. Y obviamente la siguiente la pegamos en la parte de abajo. Muy bien amigos, una vez que tenemos esto, tenemos que darle un tiempo para que seque bien y después hacer los dobleces finales. Muy bien amigos, vamos con el doblez final. Vamos a tomar esta parte de aquí, la vamos a doblar prácticamente de las esquinitas. Aquí nos va a ayudar mucho porque ya tenemos los dobleces anteriores. Hacemos esto, marcamos aquí un poquito para que quede bien el doblez y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Ok, apachurramos, ponemos un poco de presión aquí. Y ahí está mis amigos, terminamos una tarjeta sin bin, una tarjeta interminable de Skibidi Toilet con los titanes. Chequen nada más, ahora vamos a ver el resultado de esta tarjeta sin fin. Chequen nada más amigos, qué épica tarjeta sin fin nos acabamos de aventar. Yo estoy batallando un poquito porque mis hojas son bastante gruesas, entonces a la hora de hacer los dobleces pues se dificulta un poquito. Pero ha quedado tremenda esta tarjeta sin fin amigos. Muy fácil de hacerla. Y bueno amigos, yo con esto me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo. Si quieres que hagas más dibujos de Skibidi Toilet, pues ponlo ahí abajo en los comentarios. Ya sabes, deja un tremendo like, suscríbete al canal y comparte. Yo voy a darle vueltas a mi tarjeta de sin fin de Skibidi Toilet.